1967, cuando llegó Rosa Sarmiento a la comunidad conocida como Chocoyo o Metapa, hoy llamada Ciudad Darío. Y el 18 de enero de ese año dio a luz a Félix Rubén García Sarmiento. ...40 días estuvo ahí... ...después se trasladó con su mamá... ...a León... ...luego ella tuvo problemas... ...con su esposo... ...Manuel García... ...y se separó de él... ...y se casó con Benito Soriano... ...y se fue para Honduras... ...entonces estando en Honduras... ...su padrino, el coronel Madrejil... ...los fue a traer... ...y luego regresó a León... ...y allí... ...Rubén Darío nace, se desarrolla... para la cultura, porque las pláticas eran culturales las que tenían en la casa de esa familia. Rubén fue un lector y escritor precoz. En sus poemas juveniles, publicados en un periódico local, mostró su visión independiente y progresista, defendiendo la libertad, justicia y democracia. Y vino al Granada, donde estaba el presidente, para que lo mirara y que le dieran la beca para estudiar en el extranjero. Y Rubén le declamó varios poemas, varios, pero entre ellos uno que era anticlerical, antirreligioso. Y entonces no le gustó eso al delegado del presidente. Dijo que no, creo que dijo, si así que estás aquí en Nicaragua, hablas mal de la iglesia, hablas mal de nosotros, qué menos que estés afuera. No, papito, le dice, aquí te quedas y aquí te vamos a internar, te vamos a poner una educación. En Granada se refería. Entonces los leoneses dijeron que no y se lo regresaron a León. A los 15 años viaja a El Salvador y es acogido bajo la protección del presidente de la República, Rafael Saldívar. En esta época conoce al poeta salvadoreño Francisco Gavidia, gran conocedor de la poesía francesa, bajo cuyos auspicios intentó por primera vez adaptar el verso alejandrino francés a la métrica castellana, rasgo distintivo de su obra. Llegado 1886, se trasladó a Chile, donde trabajó como periodista y colaboró en diarios y revistas como La Época y La Libertad Electoral de Santiago y El Heraldo de Valparaíso. Aquí publicó su primer libro de poemas, Abrojos. En 1888 publicó en Valparaíso el poemario Azul, con el que marcó el punto de partida del modernismo. Desde 1889 vivió en varios países de Centroamérica, ejercía el periodismo mientras seguía escribiendo poemas. Entre 1893 y 1896 se fue a Buenos Aires y allí publicó sus obras Los Raros y Prosas Profanas y otros poemas, que representaron la consagración definitiva del modernismo literario en español. El periódico argentino La Nación lo envió como corresponsal a España en 1896, cuyas crónicas fueron recopiladas en el España Contemporánea, Crónicas y Retratos Literarios, publicado en 1901. En España, el autor despertó la admiración de un grupo de jóvenes poetas defensores del modernismo, como Juan Ramón Jiménez, Ramón María del Valle Inclán y Jacinto Benavente. Mi nombre es Ramón del Valle Inclán, también escritor. Y mi amigo Rubén Darío. Para servirla en lo que estime conveniente. Paca. Quiero decir Francisca Sánchez, pero que todo el mundo me llama Paca. Pues si no le vales una osadía, la llamaré Paca. Osadía es que se quede con mi mano. Si no le importa devolvérmela. Claro, disculpe. Señorita. Caballeros. Nosotros vemos guiones cinematográficos en su poesía, en Margarita, en Los Motivos del Lobo, en La Cabeza del Rabí, en El Negro Alí. En tanta poesía vemos esa capacidad que él tenía de narrar y de abstraernos. Un genio. Algunos cuentos de Rubén Darío son historias con cierta originalidad. Un ejemplo de esto es Betún y Sangre. El tema de este relato es el despertar del deseo en Periquín, un joven limpiabotas de 12 años que se entremezcla con una historia de amor y muerte, la del capitán Andrés y su joven esposa.
El fondo de este cuento es la pérdida de la inocencia del muchacho y la expulsión del paraíso de su niñez. ¡Van a lustrar! ¡Van a lustrar! No se han despertado todavía. Son unos recién casados que llegaron anoche. Tomá, estos son los del señor. Lustralos. En 1903, lo designaron cónsul de Nicaragua en París. 2 años después, se fue a España como miembro de una comisión nombrada por el gobierno nicaragüense, con el fin de resolver una disputa territorial con Honduras. En ese año publicó el tercero de los libros capitales de su obra poética, Cantos de Vida y Esperanza, Los Cisnes y otros poemas, editado por Juan Ramón Jiménez. En 1906 participó como secretario de la delegación nicaragüense en la tercera conferencia panamericana en Río de Janeiro. Poco después, fue nombrado ministro residente en Madrid del gobierno nicaragüense de José Santos Zelaya hasta febrero de 1909. Entre 1910 y 1913, pasó por varios países de América Latina y en estos años redactó su autobiografía, que fue publicada en la revista Caras y Caretas con el título La vida de Rubén Darío, escrita por él mismo, y la obra Historia de mis libros, esenciales para el conocimiento de su evolución literaria. Tanto, tanto amó a Nicaragua que nunca la abandonó en su pensamiento y vino a León de Nicaragua a rendirle todas sus glorias en ese 1907 en que él mismo escribió en su viaje a Nicaragua: he sido recibido en mi tierra como un profeta. Y qué difícil es que a los profetas se les reciba en su tierra. Sus poemas y sus escritos reflejan ese amor a Nicaragua y esa lucha permanente contra la intervención extranjera en Nicaragua. Esa América que tiembla de huracanes y que vive de amor, hombre de ojos cajones y alma bárbara, vive y sueña, y ama, y vibra, y es la hija del sol. Tened cuidado, hay 1000 cachorros sueltos de león español. Se necesitaría Roosevelt ser Dios mismo, el riflero terrible y el fuerte cazador, para poder tenernos en vuestras férreas garras. Y, pues contáis con todo, falta una cosa: Dios. Rubén Darío, gracias. Era el año de 1914 cuando se instaló en Barcelona, donde publicó su última obra poética de importancia, Canto a la Argentina y otros poemas. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida, y por la sombra, y por lo que no conocemos, y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Tras estallar la Primera Guerra Mundial, viajó a América. Luego de una breve estancia en Guatemala, regresó definitivamente a su Nicaragua natal, donde falleció el 6 de febrero de 1916. La noticia llenó de tristeza a toda Nicaragua y la comunidad intelectual hispanoparlante en el mundo.